Hola, estaba hablando con unos chavales en WhatsApp, unos colegas, acerca de Twitter, Twitter Rap, Twitter Hilos, Twitter Macarrones, Twitter Memes, etc. Creo que es un debate que últimamente está muy activo en Twitter y en redes, con lo que está pasando un poquitín con la industria musical en España, sobre todo a la hora de generar conversaciones en redes. Que hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay como mucha controversia, demasiada, yo creo. Últimamente, como que se nota un ambiente raro en redes. Y he hecho, tío, me voy a hacer un cafecito, me fumo un cigarro a gusto y charlamos. No sé quién va a ver este vídeo, pero como comento, no sé si pega con mi canal, subirlo a YouTube. En Twitter no puedo, creo, porque no pago el premium y creo que hay un límite de tiempo. Entonces, ya veremos dónde acaba este vídeo, pero bueno, quiero hablar un poquitín de la conversación que se está generando últimamente. También comentar que si está viendo este vídeo y hablo de ti, te molesta, lo que sea, no te gusta que haya hablado de ti o aparecer en el vídeo, me lo dices, lo borro sin ningún tipo de problema. Pero bueno, va a ser un vídeo muy improvisado, no tengo ningún tipo de guión, o sea, estoy aquí simplemente abierto Twitter para recordar un par de cosas y ya está. Y vamos a hablar de Twitter Macarrones, de la burbuja en la que vivimos, la gente que por lo menos consume el contenido que estáis viendo, o la gente con la que me rodeo y tal, porque vivimos una burbuja que creo que no somos conscientes y es importante también tener en cuenta eso. ¿Por qué creo que también Twitter Macarrones es un formatín, un formato que no va conmigo, pero creo que es muy, muy, muy necesario? Y bueno, pues Twitter Rap, Twitter Memes, etc. Todo esto, sobre decir, es mi opinión. Conozco gente que está súper en contra de Twitter. Es que es raro llamar a este sitio. Pero bueno, está súper en contra de Twitter Macarrones. Son gente de puta madre, son amigos míos, colegas míos, que no hay problema, tenemos opiniones diferentes y ya está, ¿vale? Lo más importante de todo esto, yo creo que luego también analizaremos y hablaremos más a fondo de ello. Tíos, estamos hablando de música, no estamos decidiendo sobre el futuro de Ucrania o Rusia, o no estamos haciendo nada súper importante, ¿vale? Estamos hablando de música y creo que a veces se nos olvida que estamos hablando de música, que hay como demasiados debates y demasiada crispación constante para algo que es como un hobby y es algo bonito como es la música. Obviamente también estoy a favor de tratarla con respeto al arte, a la cultura, tratarlo con respeto, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Twitter Macarrones. Bueno, Twitter Macarrones es un término que salió hace unos meses, incluso igual un año y pico, que vino, si no me equivoco, a raíz de tomates, no, no, macarrones con tomatico. Y escuchar a no sé quién, ¿no? Como emojis de corazón. Un Twitter macarrón, un tweet macarrón, para que la gente no lo entienda, que igual la gente en este vídeo no lo entiende. Sería como, ¿quién para escuchar a Natos y Ward mientras me hacen mimos en la espalda, ¿vale? En plan. Y pones aquí un corazoncito, ¿vale? Y algo así sería, ¿vale? Un tweet macarrón sería básicamente esto, ¿vale? Y también es verdad que este tipo de tweets dan interacciones y dan números. El tema del clout, ¿vale? Es obvio que hay gente que tuitea mucho sobre ciertos artistas o macarroniza Twitch para conseguir likes. Sinceramente, obviamente no voy a decir a nadie, no voy a nombrar a nadie, pero me parece un cutre y de Twitter no vas a comer. Entonces, pues obviamente hay cosas negativas como esta, que gente que solamente lo hace por interacciones, pero desde mi punto de vista, pues es un puto friki y ya está. Cabe, primero de todo, vamos a hablar ya he explicado el término macarrón. Por cierto, también creo que el término macarrón ya es algo más global. Creo que ya no solamente este tipo de tweets, sino yo creo que ser muy fan de un artista, oye, por lo menos como yo lo concibo, vaya, ser muy fan de un artista y como publicar mucho sobre un artista en redes, hasta que sea algo igual más entrando más en detalle y tal, pero bueno, creo que ser muy fan de un artista, porque ya también ya es un tuit macarrón, básicamente. Poner cuando sale el nuevo disco del Joke, no aguanto más. Para mí, y creo que también un poquitín con la gente con la que hablo, forma parte también de un tuit macarrón. Creo que igual me equivoco, me podéis corregir, pero yo ya creo que coincido yo del tuit macarrón. Twitter macarrón ya no solamente es el de antes, sino también este tipo de tweets, ¿vale? Como el de Hawke. Por cierto, estoy hablando en este vídeo yo solo, no tengo ningún invitado, pero oye, si puedes poner tu comentario en el vídeo o incluso en el tweet y tal y generar un debate, pues estaría muy interesante ver qué opináis
y pues generar un botín de conversación a raíz de esto. Hablemos de las burbujas y cómo lo veo yo todo el tema de la burbuja, etc, etc, y los niveles que hay, ¿vale? Hablamos de música como un hobby. Hay gente que está más implicada que otra, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi entorno, en Bilbao, mi grupo de amigos son gente que he conocido gracias a crecer con ellos en el instituto, colegio, etc, de pequeños, como grupo de amigos de la infancia. Y luego también tengo otro grupo de amigos que les conocí por otro tipo de cosas, pero nada relacionado con la música. De hecho, diré que mis mejores amigos y gente muy cercana a mí, quitando un par, como por ejemplo podían ser los que estaban antes en la perrera urbana, que sí que teníamos ese mismo gusto de música y por eso nos hace también un poquitín esto, son todo gente muy fuera de la música. Gente que tú le comentas algo sobre Cruz Cafuné o sobre Diego 900 y te van a mirar con cara rara. De hecho, todo esto son estadísticas que me invento aquí al momento y lo que se viene un poquitín a la cabeza, ¿vale? Pero por ejemplo, yo te diría que el 70% de mis amigos no saben más de dos temas de Cruz Cafuné. Y te diría que el 95% de mis amigos no saben quién es Diego 900, ¿vale? Pongo esos ejemplos, pero con estos hay más, ¿eh? O etc, etc. Joke, por ejemplo, yo diría que también 70 ni lo conocen. O por ejemplo, Cruz Cafuné igual le pueden conocer por el tema que tiene con Don Patricio. Y ahora es verdad que De Muevo con Dios ha sido como muy viral y le pueden conocer más. Pero antes de De Muevo con Dios, me atrevería a decir que casi ningún amigo mío conocía a Cruz Cafuné, quitando 3 o 4 amigos míos que sí que compartimos ese mismo hobby. Pero yo tengo amigos que no escuchan prácticamente música, que su movida estándar es la que había comentado a continuación. Digo esto y recalco esto porque a veces somos conscientes de que nosotros seguimos cuentas, seguimos contenido que nos interesa. Y yo, por ejemplo, en Twitter sigo... no sé cuánta gente sigo. Sigo a 390 personas casi, y en mi principal a unas 1000, en Instagram otros 500, en Perrera 600. Entonces, sigo contenido que me interesa. Y yo, mi cabeza, no para de recibir feedback acerca de artistas como Diego 900, como Laine, como Natera Cunza, como Ébano, etc, etc. Pero fuera de ese de burbuja, ya es otra cosa. Si tú estás viendo este vídeo, seguramente formas parte de la misma burbuja que yo. Eres un chaval o chavala que le encanta la música y que tiene como hobby descubrir música y escuchar mucha, mucha música. Pero yo no sé cómo es vuestro grupo de amigos o grupo de gente cercana, pero fuera de esta burbuja, la gente en general no escucha mucha música. O escucha música que le llega, ¿vale? Es decir, le llega a formato TikTok, porque se ha hecho viral el baile de la TikToker más pegada de España, o Insta Stories de que hay gente que la repite mucho, o Spotify lo pone en el aleatorio Top 50 España o Perreo. Son listas de Spotify muy, muy, muy famosas, ¿vale? Por ejemplo, Viva Latino creo que es una de ellas, si no me equivoco, ¿vale? Lista de Spotify con 15 millones de likes. Y se pueden poner este tipo de playlist, ¿vale? O se pueden poner el Top 50 España y escuchar las canciones que te pone Spotify en el Top 50 España, ¿vale? Generalmente música muy mainstream. Como podéis ver, Bizarrap, Rauw Alejandro, Mora, Saiko, Lola Índigo, Karol G, Day B, Eladio Carrión, Íñigo Quintero, Anuel. O sea, aquí no hay prácticamente casi nada de la música que le consumimos. Que sí, yo también escucho también a Faith, escucho a Mike Towers, escucho al Mora, obviamente. Pero aquí no, aquí es muy complicado que aparezca un artista que quizás pues, no esté tanto en el mainstream y sea un Diego, un Laine, un Cruzi, un Joke, etc, etc. Por eso también considero muy importante que si Spotify no te lo pone a huevo, que consumas playlists interesantes, como puede ser la del canal Perrera Urbana 224, que tampoco es que haya un Dieguin muy profundo, pero hay temas que quizás no conocías. Pues por ejemplo, Nico Miseria, Nochil, Galindo, Sousaz, Rauw Clive, etc, etc. Como esta, hay unas cuantas, ¿eh? Esta también la de... Las de Percles, de Rap Español, Sonríe a Ser Difusa de Johnny Góstez, etc, etc. Entonces, la gran mayoría de gente no consume música como nosotros. Yo en mi caso, y las amistades que he hecho este último año gracias a Perrera Urbana, que he conocido a muchísima gente con la que comparto gustos, hablamos por WhatsApp, hablamos por Twitter, interactuamos, nos pasamos música, recomendamos música. Ese tipo de gente, estamos en una puta burbuja. Que nos creemos a lo mejor que X artista suena mucho y realmente sales a la calle y no suena nada, pero nada. O sea, ahora mismo en España te diré que los que más pueden llegar a sonar son JC Reyes, Saiko
Quevedo, Lola Índigo, Ana Mena y luego obviamente hay más, pero esos son, como yo diría, los cinco así principales que más suenan en España. Que tú sales de aquí, sales de nuestra burbuja y realmente no vas a escuchar en ningún lado un tema de Diego, de Hockey. Fíjate que Hockey tiene numerazos, ¿eh? Porque luego también están los niveles de burbuja, porque obviamente Hockey es conocido, pero repito, creo que no llega a ser mainstream. Y repito, mainstream me refiero al público estándar que llega a TikTok, a Instagram o en general a redes, etc, etc. Porque sí, hostia, Hockey tiene numerazos. Todo el mundo ha hablado, tú dirás, ¿no? Todo el mundo ha hablado de Hockey en el último año y medio después de BBO. No, todo el mundo no. Todo lo que tú sigues y todo lo que tú recibes. Obviamente, Hockey no es que sea un artista de SoundCloud con 5.000 oyentes, ¿vale? Hockey está pegado. Pero yo me refiero a niveles de un público más general. Y obviamente, BBO, o Me Muevo con Dios, se ha hablado muchísimo en Twitter y muchísima gente lo conoce. No quiero decir lo contrario. Pero me refiero más a un público de la radio, los 40 principales, TikTok, etc, etc. Pero sales de ahí, y es que también influye que tengo eso, un grupo de amigos, un grupo de gente que está muy fuera de la música, que no consume ni la perrera urbana. O sea, si se ven algún vídeo es porque soy amigo suyo y ya, pero que no consume mucha música. Entonces creo que hay niveles de burbujas. Repito, obviamente Hockey es muy conocido, Cruci es muy conocido, pero aún así sigo creyendo que fuera de nuestra burbuja no lo es tanto, ¿vale? Y eso es importante saber, la burbuja. Hay distintos niveles de friquismo, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy un puto friki, pero hay más frikis que yo. Hay gente mucho más friki que yo. Y al igual que hay más frikis que yo, también hay menos frikis que yo. Entonces tenemos la percepción ahí un poco alterada. Me refiero con esto que hay peña que diguea o sabe mucho más de música que yo, y yo puedo aprender de esa persona. O hay gente que sabe un poco menos que yo de música, que, bueno, a ver, es que es un poco raro, pero bueno, tiene menos información de la música, etc, etc, o artistas que escucho, y puede aprender de mí. A los niveles también voy de que hay gente, por ejemplo, si Gese Dao, productor que me encanta y que sigo, publica en su Instagram una recomendación de una canción, la voy a escuchar, porque si a mí me gusta ese productor, quiero saber qué escucha, porque estoy muy metido y quiero informarme y quiero estar al día un poco de todo y descubrir música. Pero hay peña que no está tan metida como puede estar tú, como puede estar yo, como puede estar otra gente. Eso es muy importante aclararlo también. Vamos a pasar ya al tema de los hilos. Todo esto lo quería hilar con los hilos, ¿vale? Género urbano, caca. Bueno, eso suena raro. Género urbano, KKK, o ahora se llama Colf, ¿vale? Un chaval que le ha caído muchísimo hate recientemente. Mi percepción de este tweet y de este hilo, tanto con mis habilidades sociales como mi forma de ver las cosas, para mí es ridículo. Pero creo que es necesario. ¿A qué me refiero con necesario? Que este hilo tiene 400 guardados, tiene 1000 likes, 150 retweets y tiene casi 200.000 impresiones. Es que este hilo claramente no va para mí, ni seguramente vaya para ti. Este hilo va para gente que quizás no conocía el tema o quizás no conozca a esos artistas, y creo que es una buena forma de introducirles en la canción. Repito, hay tweets raros, que yo los veo raros, que digo, tío, no me tienes que explicar qué significa tú me pusiste el cuerno Milwaukee. Pues no me hace falta que me expliques eso. Pero igual hay gente que le viene bien saberlo. Igual hay gente que le interesa saberlo. A eso voy, que creo que este tipo de hilos, percepción, es que no me interesa, no lo consumo y ya está. Lo importante de esto es que genere conversación a raíz de este hilo, o a raíz de otros muchos hilos, otras capturas, que ahora también veremos el tema de capturas, ahora hablaremos también de eso, pero que generen conversación y que generen un interés. A mí esta cuenta no me interesa para nada, porque no va dirigida hacia mí esta cuenta, pero hay gente que sí que le puede interesar, y que gracias a este hilo, si, es que, fijaos tíos, si este hilo tiene 170.000 reproducciones. También es verdad que hay, está raro el tema del barómetro este, porque realmente hay gente también que la ha hateado y tal. Entonces, no sé muy bien cuáles son las cifras reales de gente interesada y gente que le ha servido, entre comillas. Pero pongamos que estos 1000 likes son reales y de gente que le gusta el hilo y tal, ¿no? Tío, de 1000 likes que he conseguido este hilo, con que 50 personas escuchen el tema, ya es rentable. Es como, ok, has conseguido el objetivo, que es
descubrir este temazo, que es un temazo, por cierto, a gente que no lo conocía. Y luego ya, de esas 50 personas, si 25 le han gustado, van a escuchar el álbum entero. Y pongamos que no son 25, que son 10. Y de esas 10 personas que han escuchado el álbum entero, les ha encantado Diego 900. Y se quedan 5 oyentes fieles que van a estar al tanto de sus lanzamientos. Y ya no te hablo de 5. Con que 2 personas se compren la entrada al próximo show de Diego 900, ya merece la pena. Ya está. A mí esto me parece ridículo, pero lo que puedo hacer es silenciarle. Silenciarle o ignorarlo. O ni siquiera me lo he leído entero, por cierto. O sea, sí que me ha caído una cosilla que a mí pues no me parece nada interesante. Creo que tampoco, objetivamente, tampoco aportan un knowledge muy bestia. Creo que es un análisis muy simple, ¿vale? Tampoco es lo que yo, tampoco le pido más, realmente. Yo, con que 2 personas, gracias a este tweet, compren una entrada para el show de Diego 900, merece totalmente la pena. También teniendo en cuenta, obviamente, la simplificación del arte, de la cultura, y que tenemos que estar más entrenados y pedir realmente hilos o análisis más interesantes y no tan simples. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que es un debate mucho más amplio que no da para este vídeo. Ok, hablemos de este tweet, que es otro tweet macarrón. A Lucía X la pone un pibe o una piba, no lo sé. Esta es más buena que toda la discografía de Cruz Cafuné. Ella pone como que no sabía que necesitaba este piropo, ¿vale? Le ha caído mucha mierda en Twitter. Lo puedo llegar a entender, repito, yo con este tipo de tweets no empatizo, pero yo qué sé, lo respeto, en plan, me la suda. La verdad que. Pues sí, yo he pensado, y también incluso se le pasa a algún amigo a decir, joder, esto es cutre. También depende de cómo sea tu forma de relacionarte con la gente, o filtear con una tía, con un tío, etc, etc. A mí, personalmente, me pone una tía, estás más bueno que toda la discografía de Cruz Cafuné, me parece una friki, pero una friki de campeonato, que probablemente salga huyendo de ahí. Pero, tío, hay gente que. ¿Veis? Mirad, fijaos, tío, es que no me lo invento, tío. Hay gente que esto le sirve, tío, que le mola. Sin más, ¿no? Pero hay gente que menciona pues a su novia, a su novio, etc, etc. Luego también hay gente también que le critica. Pero, joder, va más allá de realmente Cruz Cafuné, de la fuentización, etc. Realmente yo creo que va un poquitín más con la personalidad de cada uno, de cómo conciba los piropos y cómo conciba pues, este tipo de fricadas, que para mí lo son. Para Lucía X, pues no, le parece un piropazo y está de puta madre. Porque, otra vez, repito, vamos más allá y estamos hablando de discografía de Cruz Cafuné. O sea, realmente está también como dando una conversación y está generando conversación alrededor de la discografía de Cruz Cafuné. De forma, bajo mi punto de vista, ridícula, pero que es válido, tío. Y que. Tú imagínate que a Lucía. Voy a poner ejemplos un poco chorras, pero bueno, da igual, tío. De esto va un poco el vídeo y aquí no hay ningún guión ni pollas. Imagínate que a Lucía. Pedro está enamorado de Lucía, ¿vale? Y la conoce de, yo qué sé, de la universidad o de lo que sea. Y ve este tweet. Pues probablemente el chaval, pues para tirarle caña dentro de 3 semanas, pues se va a escuchar la discografía de Cruz Cafuné. Para tener algo que hablar con ella. Como hemos hecho todos, que hemos escuchado pues X canciones, X música, pues para el tema. Pues a eso voy. Que al final está generando conversación y está generando. Pues. Está como compartiendo la movida de Cruz Cafuné. Obviamente es mucho más interesante leer un artículo de cualquier persona así, yo qué sé, leerte un hilo del Percles, leerte un artículo del Cosma, leerte un análisis de cualquier medio digital hoy en día que hacen, hay gente que hace muy buen trabajo, que habla sobre el disco de Cruz Cafuné, profundiza mucho, etc, etc. Pero luego también hay gente, hay que entender que no todo el mundo se va a sentar a leer, y repito, todo esto, si alguien se está molesto con el vídeo o con que lo saque aquí, me lo dice y lo borro, no lo hago con ninguna maldad. Por ejemplo, llevo unos días leyendo por las mañanas al levantarme las columnas de Kozma, ¿vale? Y a mí me encanta lo que hace Kozma. Y me siento a la mañana con el café, nada más levantarme. Es como un poquitín, a raíz de lo que está haciendo ahora las columnas diarias, un poquitín como mi rutina. Y he hablado un poquitín eso de Last of Us 2, de cómo es la importancia de cómo se dicen las cosas, etc. Que le sucedió pues, jugando al juego y con Take On Me y tal, ¿no?
yo me siento aquí, tío, y me encanta leerlo, porque aparte de que lo hace bien, escribe bien, me parece muy interesante. Y luego al final también, lo importante también de esto es pillar más referencias. Aquí Kozma en este caso no me ha enseñado nada nuevo porque ya conozco a Rosowski, ya conozco la versión acústica de Fiebre, pero hay peña que no. Pero también entiendo que esto no es lo que hace la gente habitualmente, que la gente no es tan friki como nosotros, como tú y yo que estoy viendo este vídeo, no es tan friki de sentarse a leer 5 minutos de un análisis de Kozma o una columna de Kozma y sacar conclusiones y escuchar música. La gente no quiere eso. Hay gente que simplemente quiere que le digan que está más buena que el último álbum de Cruz Cafuné y ya está, y punto. Y es igual de válido que lo nuestro. Hay formas de descubrir música. Por ejemplo, pongo el caso de Quillo, un colega también, un chaval de puta madre, que estuvo un tiempo como compartiendo música de la peña de Disobey, tanto en Twitter como en WhatsApp también. Y a mí me llamó la atención lo que vi, lo que escuché, y gracias a Quillo, he descubierto artistas, he descubierto músicas. He descubierto música. Llevo un puto mes en bucle con hago gamberradas live, jajaja, y esto es gracias a Quillo. Pero es que igual hay gente, igual hay chavales o chavalas que gracias a Lucía X tienen en bucle el último álbum de Cruz Cafuné. A eso voy. El resumen de todo esto es que creo que Twitter Macarrones es necesario, creo que aportan cosas positivas. Las negativas creo que son bastante ignorables, a no ser que ya sea algo que igual falta el rigor periodístico, o que no está del todo bien hecho, o que mete datos falsos, etc, etc. Pero creo que simplemente es un contenido que yo no voy a consumir, y por lo cual, con todo respeto del mundo, obviamente, a Colt no le voy a seguir porque sus hilos no me interesan. Pero creo que, de verdad, no aportan, no hacen nada negativo como tal a la cultura. Sí es verdad que hay una lectura más profunda de que quizás el público se pueda acostumbrar a algo muy básico y la gente, lo ideal sería sentarnos, en este caso me habla de Kozma, pero puedo hablar de otros muchos más, sentarnos a leer un artículo de Kozma o a leer un hilo de Gabri, etc, etc. Y entiendo esa lectura y también la comparto, pero mi pensamiento es que realmente aportan lo justo, hacen que la gente, gracias a los usuarios de Twitter Macarrones, descubran música, y al final de todo, para mí, eso es lo importante. Que la gente descubra música, que Cruz Cafuné, gracias a las lyric cards, a las captions de Instagram, a los hilos analizando etc, a Lucía X, que dice que está más buena que toda la discografía de Cruz Cafuné, gracias a eso, Cruz Cafuné va a tener más visitas, va a tener más tickets para su concierto, eso va a ser más dinero y probablemente el siguiente álbum de Cruz Cafuné a nivel de producción sea mucho mejor que lo que haya hecho hasta ahora. O a la siguiente gira sea mucho más grande que la que ha hecho este año. Y para mí eso es lo importante. Punto. Dicho esto, os invito a que hablemos sobre el tema. Me parece un tema muy interesante, sinceramente. Si queréis debatirlo conmigo por privado o en el vídeo, no sé quién es donde lo voy a publicar, pero bueno, donde sea. Estoy abierto también a escuchar recomendaciones y bueno, pues a debatir y tal. Para mí, al final, lo importante hoy en día es que sale de música, al igual que las reacciones. Soy consciente, mi contenido no es nada del otro mundo, es puro entretenimiento. Es como hay gente también que es muy hater de las reacciones, de la gente que hace hilos, etc, etc. Y de verdad, creo que es... Yo soy consciente, tú también lo tienes que ser, intuyo, que mi contenido no es nada de otro mundo. Poco a poco intentaré traer diferentes cosas y evolucionar si yo quiero, si no quiero hacerlo y quiero quedarme en puro entretenimiento, lo voy a seguir haciendo porque me sale de los cojones y punto. Dicho esto, viva Twitter Macarrones, viva las captions, nada, yo qué sé, tíos. Entiendo las dos partes, tengo colegas que están muy en contra de esto, de Twitter Macarrones, y lo entiendo perfectamente. Y yo también, cuando leí esto por primera vez, entraron escalofríos, pero es mi forma de relacionarme con la gente, mi forma de hablar y mi forma de ver las cosas. No tiene por qué ser igual la mía que la tuya, ¿no? Hay gente muy interesante también. Creo que últimamente estamos muy centrados en la negatividad. Creo que hay que intentar retuitear movidas interesantes. La playlist del Percles es la puta polla. Los hilos, o sea, las columnas de Kozma son la polla. Yo qué sé, tíos. Hay entrevistas súper guapas también últimamente, periodistas
que están currando que flipas. Grinding, que vamos a decir de Grinding, más de lo mismo. Gabri, Dani, gente haciendo cosas también muy guapas. No sé, Johnny también, que hay gente también que le ha criticado últimamente a Ghostev. A mí me hacen gracia. Hay algunos que los veo y digo, ni puta gracia, pero hay otros que me hacen mucha gracia. Y ya está para eso, tío, para que. Para hacer gracia. Y si no te hace gracia, pues no le sigas, que tampoco lo veo. O sea, no sé, tenemos la oportunidad de silenciar a la peña, de bloquearla y tirar para adelante, tíos. Y si te mola algo, retuitealo, compártelo con tu gente. Intenta también que sea un poco. Yo también soy un tío en mi cuenta personal, por lo menos, que también retuitea muchas cosas de vaya puta mierda esto. Esto es una mierda, que aquí no soy yo el tal, ¿eh? No quiero dar esa imagen. Pero no sé, últimamente veo como mucha crispación en el ambiente y bueno, pues quería aclarar un poquitín lo que opino. Y sobre todo, pues si se puede generar debate a raíz de esto, pues mira, de puta madre. Así que. Nada, familia, espero que haya quedado claro un poquitín lo que digo. Sobre todo el tema de las burbujas, tío. No sé si me he explicado bien. Si estáis viendo esto, vivimos en una burbuja tú y yo, tenlo clarísimo, porque no estás viendo un vídeo de la perrera urbana. Si no estás en alguna burbuja, estamos en una puta burbuja que flipas. Es lo que hay. Hay que echar para adelante con eso. Y nada. Pues nada, ya está, se acabó. Nos vemos, chao.